Mamá. Buenos días. Buenos días. Buenos días, profesor. ¿Cómo está? Hola, Araceli. Muy bien. Yesenia y Anderson, pongan sus cámaras. Se están conectando tarde. La primera que se conectó puntualito antes de las 11 fue Yesenia. Pero los demás están conectando tarde. Anderson, ¿qué pasó con esa cámara? Yesenia, ¿dónde estás? Que cada vez que intenta poner el micrófono, una bullaranga. ¿Dónde está, Yesenia? En la casa, profe. Estoy callándolo, sí, no se preocupe. Amarralo a todos esos cipotes. Sí, eso voy a hacer. Bueno. ¿Y vos, Freddy, cuál es la movilidad que te andas ahí? ¿Ah, Freddy? Quedó congelada la imagen de Freddy. Puedes salir y dejar de nuevo. ¿Freddy? ¿Me oye, Freddy Obregón? ¿Me oyes, Freddy? Sí, buenos días. Buenos días, pero no dices nada, como que está congelada la imagen. Y ahí voy a enseñar, ¿por qué quita la cámara? Yesenia López. No sé, espérame, profe, que estoy en eso. Ya, me voy yo. Bueno, vamos a comenzar entonces, ¿verdad? Sean todos y todas bienvenidas a este tercer cuatrimestre, primer cuatrimestre, perdón, 2022. Ya ustedes ahorita van a quinto año, ¿verdad? Así es, sí. ¿Verdad? Este es su último año para salir de la carrera, ¿verdad? Gracias a Dios, profe. Solo les queda este cuatrimestre y ¿qué más? Y el otro cuatrimestre, ¿verdad? Sí, solamente dos nos faltan con este. Bueno. Entonces, pues, a mí se me asignó la clase de toxicología con ustedes, ¿verdad? Yo voy a estar con ustedes en la clase de toxicología este cuatrimestre, pues, para terminar, ¿verdad? Ok, ya ustedes me conocen, mi forma de trabajar, mi metodología, mi grado de exigencia, pues. Yo creo que este grupo les vengo llevando desde primero a las dos clases, ¿verdad? Desde primero, creo yo. Bueno. Entonces ya pues nos conocemos muy bien. Y evitemos presentación y todo lo demás. Eso sí, recuerden, ¿verdad? Que estamos con la modalidad de B-Learning. ¿Qué significa esto? Que vamos a estar una semana presencial, una virtual. Por lo tanto, el próximo domingo, si Dios quiera, ¿verdad? Sería virtual, perdón, presencial allá en la universidad, ¿verdad? Y así vamos, semana presencial, semana virtual. Pues hasta que las autoridades determinen otra cosa por el asunto de la pandemia, ¿no? Bueno, entonces vamos a acumular 50 puntos, igual que todas las clases, ¿verdad? Como hacíamos los cuatrimestres anteriores. Y después tendremos un examen de 50 puntos. Ya saben ustedes que son tres bloques evaluativos. Yo voy a pedir a todos y ustedes comuniquen a los demás que se integren al grupo de WhatsApp a partir del aula virtual, ¿verdad? Ahí está el link de invitación. Yo ayer hice el grupo y puse para formar el grupo, como hay que poner una persona, yo puse la Araceli, pero ya después cada uno de ustedes puede ingresar de manera individual. Recuerden que en el grupo yo mando todas las orientaciones de la clase, las tareas, ¿verdad? Lo que es también los links para videoconferencia, todo a través del grupo.
Por lo tanto, es importante que nos comuniquemos a través de ese grupo, ¿verdad? El grupo se llama Toxicología Dominical y pues ahí tienen que estar todos. Ese grupo puede ser para asunto de clase, recuerden, ¿verdad? Ustedes, este curso siempre se ha portado bien ustedes, ¿verdad? La generación esta de ustedes, espero que sigan iguales, que el curso, pues, en este grupo de WhatsApp es para asunto meramente clase, nada de estar mandando memes y cuestiones por el estilo, ¿verdad? Yesenia, ponía atención a la clase, Yesenia. Bueno, entonces, en este caso, pues, voy a estar con usted en la clase de toxicología. Sácame una duda. Esta niña Yesenia, la otra muchacha que camina con usted, no va a ir a esa clase. Pues llámala. A ver, ¿quién es Fausto? Eliet no va a llevar. Ajá. ¿Quién sabe, profe? ¿Y Lester? Lester, sí, profesor. No de la Eliet. Iba a retirar matrícula, pero en realidad pues no estoy seguro. Ah, bueno. ¿Y quién más faltaría? Solo son ustedes, ¿verdad? Sería Anderson. No sé si está Anderson. Ahí está Anderson, pero no ha logrado conectar. Aquí me sale que está intentando hace rato. Ese debe estar en los buses. Todos los domingos anda viajando en los buses. No sé para dónde va todos los domingos. Para que fuera busero el bandido. Seguro está en un bus ahorita. Si me está escuchando Anderson, salite y vuelve a entrar. Tal vez alguien le mando un mensaje a Anderson, porque aquí me sale que él está intentando ingresar hace rato. Díganle que salga. Ahí está el hombre, ahí está. Puse la cámara. A ver, Anderson, poneme la cámara. Ya te miré. ¿Qué onda está de busero? Buenos días, Anderson. Buenos días, Master. ¿Y dónde está ahora? ¿Ah? ¿Que dónde estás? Te pregunto. Casa, en casa. Tal vez. Ah, bueno. Entonces, sentate para subir la clase. Ahí estás movilizándote por toda la casa. Ok. Para no perderse. Bueno, vamos a comenzar. Entonces, les preparé una diapositiva que después la voy a subir, ¿verdad? Es algo que anoten. Y después voy a dejar una actividad evaluativa, ¿verdad? Bueno. Ahí está la diapositiva. No sé si la miro. ¿La miro? Sí. Ok. Sí. Esa, pero ahí, ¿por qué me sale la rama? Ahí era, esa era la segunda diapositiva. Ahí. Entonces, esa diapositiva pues está un poquito cargada. No me gusta mucho, ¿verdad? Pero bueno, es que esta clase tiene mucho contenido. Cuando ustedes van a entrar a la página virtual, lo primero que van a ver ahí va a salir un video de presentación del docente y después va a salir el sílabo de la asignatura. Los contenidos vamos a ver a lo largo del cuatrimestre y después el grupo de WhatsApp para unirse, ¿verdad? Bueno, ahí yo pongo un video de presentación porque ya nos conocemos, pero ese es un requisito, pues, de la universidad. Entonces vamos a ver lo que es la toxicología, palabra que se puso mucho de moda en la relación de pareja, ¿verdad? Dice la novia tóxica, el novio tóxico. Esa palabra se puso mucho de moda y pues la gente a veces la utiliza, pues sí, muchas veces saber el sentido exacto de la palabra, ¿verdad? Le dice a Freddy la novia, ahí viene el tóxico, ahí viene la tóxica. ¿Por qué será, muchacho? ¿Eh? ¿Qué se ocupa esa palabra? ¿Tendrá idea la gente qué cosa es tóxico? A ver, una pregunta para despertarlo, para despertar conocimientos. Tóxico y nocivo son sinónimos. Lo que es tóxico es nocivo, es sinónimo de nocivo. ¿Sí o no? Sí, ¿qué piensa usted? ¿Ah? Sí. Sí, dice la Araceli. Pienso que es. Freddy, estás hablando, pero tu micrófono no está activado, Freddy. Yo no te escucho, Freddy. ¿Ahora? Ahora sí, ajá. Ah, le decía que para mí son conceptos diferentes. Tóxico es una sustancia que va a causar un daño, pero yo pienso que de alguna manera es reversible. Y nocivo es una sustancia que va a causar un mal permanente. No necesariamente, no es permanente.
Lo nocivo también es irreversible. Sí son sinónimos. En este caso se aplica sinónimo. Entonces, si son sinónimos como digo la Araceli, entonces, si la Araceli tiene un novio tóxico, le vamos a decir que es nocivo el novio. Es lo mismo. ¿Ah? Es nocivo. Bueno, piensen. Reflexionen. Ok. Vamos a ver ahí. ¿Qué dice el concepto, Araceli? Ayúdeme con la lectura. Todos vamos a leer. Ya la Yesenia, ya se fue quién sabe dónde, ya quitó la cámara. Te voy a sacar. No, aquí estoy, profe. Aquí estoy, tengo la cámara activada. Y no miro. Ahí no está listo. Revisar bien. Voy a desactivar y activarla. Ahí la desactivé y ahí la activo otra vez, no sé. Hasta ahora. Araceli, lea, por favor. La toxicología es una ciencia que identifica, estudia y describe la dosis, la naturaleza, la incidencia, la severidad, la reversibilidad y generalmente los mecanismos y los efectos tóxicos que producen los xenobióticos que dañan el organismo. La toxicología también estudia los efectos nocivos de los agentes químicos, biológicos y de los agentes físicos en los sistemas biológicos y que establece, además, la magnitud del daño y función de la exposición de los organismos vivos a previos agentes, buscando a su vez identificar, prevenir y tratar las enfermedades derivadas de dichos efectos. Gracias, Araceli. Buena lectura. Fíjense, me acuerdo que los del año pasado me decían, profesor, ¿y el examen? Se me pregunta qué toxicología, tengo que poner todo eso que está ahí. Yo le decía a ellos, mire, muchachos, tienen que analizar palabra por palabra. Yo les iba a decir cuáles son las palabras que tienen que analizar para poder entender. No, eso no es de memorizar. Obviamente, es una ciencia. ¿Qué hace? Identifica. ¿Qué identifica? Diferentes sustancias. ¿Para qué la identifica? Para estudiar y describir las dosis, así como la incidencia. Mira la palabra, incidencia. La severidad, ¿qué tan severo es? ¿Qué tan dañino es? Después, la reversibilidad, lo que decía Freddy, si las secuencias son reversibles o irreversibles, es decir, se puede volver para atrás. Y ¿cómo son los mecanismos? ¿De qué todo eso? De los efectos tóxicos. ¿Qué producen en quién? Fíjense, aquí está hablando de efectos tóxicos que producen xenobióticos. No te dices de los tóxicos, no. Sino xenobióticos. ¿Qué entienden por la palabra xenobióticos? Me imagino que ustedes miraron eso en farmacología, farmacología. Ya ustedes están en quinto año, saben mucho. Ustedes ya son casi mis colegas. ¿Qué es un xenobiótico? Es cualquier sustancia extraña al cuerpo. Muy bien, Anderson. Y te mirarías más lindo, Anderson, si pones la cámara, fíjate. Más lindo con la cámara, Anderson. Okay. Ya lo voy a poner. Bueno, entonces, como bien dijo Anderson, xenobiótico son sustancias extrañas al organismo. Por lo tanto, le hago una pregunta. ¿Los alimentos pueden ser tóxicos? ¿Sí o no? Sí. ¿Ah? Sí. Sí, profe. Sí. Cuando se consumen en mal estado. O sea, que están en estado de composición o cuando consumen de manera desmesurada, pueden provocar toxicidad. Se fijan que en esta clase ustedes van a participar bastante, por lo que ya tienen muchos conocimientos. Ahí va a entrar un Cherry Joel, a saber quién es. Ya tienen muchos conocimientos. Ahora bien, ahí dice el segundo párrafo, aunque no está separado, aquí nos dice, mira el cursor, la toxicología también estudia efectos nocivos de qué sustancias, de agentes químicos, biológicos y físicos. ¿Quién me da un ejemplo de un agente químico? Un agente químico, díganme ustedes. Un puede agente ser el que toman las personas para quererse matar, el ¿cómo es? Cipermetrina, quizá. Bueno, la cipermetrina es para, digamos así, se ocupa mucho en veterinaria, pero lo que usted dice para matar la pastilla del amor es el fosfín, ¿verdad? Este es un agente químico.
Es decir, son sustancias químicas, un ácido, un sulfato, un nitrato, son sustancias químicas que tienen determinada función, pero no son para el organismo. Entonces, al consumir puede ser un agente nocivo. A ver, dime un agente biológico. Un agente biológico, muchachos. La toxina botulínica. ¿Perdón? La toxina botulínica. Esa es química. Es química. Sí. Agente biológico es el que viene de un ser vivo. Biología, ser vivo. Deme un ejemplo. Sí, pues, o sea, puede ser tóxico biológicamente el aumento de la urea. También. A nivel sistémico. Que vienen las plantas, ¿correcto? Por ejemplo, hay plantas que son venenosas, ¿verdad? Tienen diferentes sustancias que usted puede accidentalmente tragar. Son agentes biológicos. ¿Y agentes físicos? Agentes físicos. Solo quiero ver una cosa. ¿Quién es Jerry? Joel, haga el favor de poner la cámara. Buenos días, saluda, presente, si no te conozco, Jerry Joel Pérez. ¿Quién es? Buenos días, profesor. Soy el coordinador de la carrera de farmacia. Ah, yo no lo conocía, no me lo han presentado. Sí. Sí. Tenía este micrófono para no interrumpir la clase. ¿Perdón? No quería interrumpir la clase, por eso no activaba el micrófono. Ah, bueno, es que como no lo conozco a usted hasta hoy, a mí no he tenido la dicha de que me presentan al coordinador. Mucho gusto, soy el profesor Tavares, docente de la UCN hace mucho. Usted, doctor, digamos, usted viene de la central. No lo conocía a usted. Soy el licenciado Jerry Pérez, químico farmacéutico de Doral. Ah, bueno. Bienvenido, pues. Es que como es primera vez que entra un coordinador a una videoconferencia mía, no había pasado, pero está bien, bienvenido. Ok, yo siempre exijo a los estudiantes tener cámara, porque el que está sin cámara yo simplemente lo saco, pues, ¿verdad? Por eso que le preguntaba a usted por la cámara. Ok, bueno, entonces continúan, muchachos, vamos a seguir compartiendo la presentación. Aquí estamos, ¿verdad? Entonces, agente físico, estamos con agente físico, ¿verdad? Ok, ¿quién me da un ejemplo de un agente físico? El agua. Es cualquier objeto extraño. La electricidad. También, correcto. Que pueden provocar toxicidad cuando están expuestos, ¿verdad? Los seres vivos. Muy bien. Entonces, como ustedes miran, el concepto de toxicología es un concepto muy amplio que tiene que ver con la naturaleza de la sustancia, pero no necesariamente solamente un tóxico. Es cualquier agente extraño al organismo, por lo tanto, los extraños, los que llamamos los no bióticos, que pueden producir daños desde agentes químicos, biológicos, físicos, etc. Muy bien, ok. Continuamos. La toxicología, como toda la rama, ¿verdad?, de las ciencias, se subdivide para un mejor estudio, para poder entender, se subdivide en diferentes ramas. En el caso de la toxicología, tenemos diferentes ramas. A ver, ¿quién me ayuda con la lectura? Yesenia, por favor. Yesenia Pérez. Rama de la toxicología clínica estudia la prevención, el diagnóstico, el tratamiento de las intoxicaciones que, como cualquier enfermedad, pueden manifestarse en curso agudo crónico, presentando en cada caso diferentes exigencias terapéuticas. Dentro de ellas podemos ubicar la atención a los consumos problemáticos de las sustancias. Gracias, Yesenia. Tienes que leer más fluido, Yesenia. Qué barbaridad. Estás sin los lentes. Póngate los lentes. Bueno, aquí tenemos la toxicología clínica. La palabra clínica por sí solo te dice, ¿verdad? Es cuando, obviamente, la sustancia extraña produce efectos
negativos que conlleva una enfermedad que puede ser el curso agudo o crónico y se presentan pues ahí diferentes exigencias terapéuticas. ¿Quién me dice en otras palabras qué es eso de diferentes exigencias terapéuticas? ¿Qué cosa es esto? Exigencias terapéuticas. ¿Cómo analizamos esto? ¿Qué me quiere dar a entender con esto? O sea, se puede entender como en la exigencia terapéutica, cómo contrarrestar el efecto tóxico que ocasionó X o Y tratamiento al paciente. Muy bien, Anderson, te felicito. Esto es exigencia terapéutica. La terapéutica, digamos, son las medidas preventivas para paliar el efecto del xenobiótico, ¿verdad? Es decir, qué fármacos se pueden suministrar y en qué dosis. Esa es la terapéutica. Recuerden que ustedes miraron la terapéutica, ¿verdad? Ok. Después tenemos, Freddy, la toxicología alimentaria. Freddy, ¿qué dice ahí, Freddy? Freddy. Se fue Freddy, no está por ahí. Freddy Obregón, ¿para qué no está? Bueno, lee Anderson. La toxicología alimentaria estudia los efectos tóxicos de las sustancias químicas presentes o añadidas en los alimentos e ingeridas con ellos. Pueden ser ingredientes o compuestos de los alimentos, aditivos o contaminantes. Fíjate que esta rama toma mucha relevancia por cuanto los alimentos no deberían de ser tóxicos, todo lo contrario, ¿verdad? Son sustancias nutritivas que nos brindan energía y nutrientes. Pero muchas veces, cuando nosotros miramos, ¿se acuerdan que yo les di? ¿Qué clase les di yo que tenía que ver con los alimentos? Recuérdenme. Bromatología, creo que le di a ustedes, ¿verdad? ¿Este grupo le di bromatología, muchachos? Sí, fue bromatología, sí. Y nutrición. A usted le di bromatología, ok. Entonces, cuando los alimentos son, digamos así, adictivados de manera exagerada, o que tienen muchos contaminantes, muchos... ¿cómo se llama? Son muy procesados. Adictivos, en otras palabras, pueden ser, digamos así, los colorantes, saborizantes, etcétera. Eso puede alterar la calidad del alimento y producir toxicidad. Claro que sí. En este caso, bueno, yo conozco una niña, ¿verdad? Que está en ese grupo, que hace poco estaba como una urticaria. Esa es una toxicidad, de verdad. Comió alguna comida que le produjo una reacción alérgica. Pero más en eso producen los alimentos que son procesados. Pues, obviamente. ¿Cuáles son los alimentos procesados? Deme ejemplos. Las galletas, los embutidos. Los embutidos, más que nada. Si bien es cierto, las galletas. Enlatados. Más que nada, cuando las galletas, como que no van a esa categoría, porque recuerde que la galleta es un alimento sólido seco. Más que nada son los embutidos, enlatados, eso sí. Esos son alimentos de consumo que hay que analizar muy bien, revisar la fecha de caducidad y qué es lo que lleva, ¿verdad? Los ingredientes. Bien. ¿Usted ha ido al comercio ahora cuando hacen ese? Hace poco generó polémica en un país europeo, creo que es Suiza, Suecia, por ahí. Cuando usted va a McDonald's a comprar una hamburguesa, te pregunto qué es lo que van a echar ahí. Te pregunto. No. Entonces, la ley de ellos en Europa dijeron que el McDonald's tiene que preguntar al cliente qué le echan, pues. Porque hay gente que es alérgica, que soy yo, algún ingrediente que he hecho ahí, alguna salsa. Y entonces, pero McDonald's te prepara la hamburguesa. Freddy había salido y ahora va a entrar. McDonald's te prepara hamburguesa y te pregunta qué es lo que va a echar ahí, ¿verdad? Para más en la gasolinera, cuando usted va a comprar un hot dog, te preguntan, ¿le he hecho salsa, le he hecho el otro? Eso es lo correcto, ¿verdad? Entonces, en Europa eso generó polémica. Bien, esa es la toxicología alimentaria. Ok, continuamos. Freddy tiene problemas, Freddy entra y sale, ¿verdad? Sí, Freddy, profesor, ¿me escuchas? Me ha cerrado como dos veces.
Ahora sí. Es tu internet, Freddy. Revisa bien tu conexión. Parece que está mal. Ok. Bueno, vamos con la tercera rama. Ambiental o ecotoxicología. ¿Me ayuda ahí, por favor, la Yesenia? Ambiental o ecotoxicología. Ajá. Se ocupa de las posibles repercusiones nocivas de las sustancias químicas en los organismos vivos. Presente en la forma de contaminaciones ambientales, el término ambiente comprende todo el entorno que rodea a cada organismo individual y en particular al aire, la tierra y el agua. Gracias, Yesenia. Gracias. Entonces, aquí estamos hablando de la toxicología, el ambiente. Esa también tiene mucha importancia. Mire, cuando yo estudié en aquellos tiempos, la toxicología ambiental como que no tiene mucha relevancia. Ahora sí, ¿qué me dice por qué? ¿Qué me explica por qué? ¿Por qué en los años 80, 90 no tenía mucha importancia la toxicología ambiental? Por el cambio ambiental, profe. ¿Perdón? Por el cambio ambiental que ha surgido. Por eso. Recordemos que el ambiente, hay cualquier cantidad de sustancias químicas y también de ser vivo. Mire, un ejemplo concreto, contundente, el COVID. El COVID, si bien es cierto que un agente biológico lo produce, que es el virus, ¿verdad? Ese es un agente biológico, un ser vivo, un virus, pero tiene mucho que ver con el mundo moderno, donde las personas se mueven de un lado al otro. Yo me acuerdo que estaba leyendo la historia de la peste negra, que fue una enfermedad que también, como el COVID-19, que arrasó con la humanidad en el siglo XVII, por ahí, pero quedó focalizada, creo que fue en España, Europa, pues, y ahí no pasó. Pero el COVID comenzó en China y ahora no hay ningún rincón del planeta que esté libre del COVID. ¿Por qué? Debido a la manera de vida que tenemos, ¿verdad? La globalización. Eso. Muy bien. Toxicología forense. Tal vez Fred nos ayuda con la lectura. Si puedes, Fred. ¿Puedes? Toxicología forense. Estudia los métodos de investigación legal en los casos donde se analizan intoxicaciones de diversos orígenes con posibles consecuencias que posibiliten acciones legales. Los médicos tienen que ver, perdón, los forenses, los doctores, ¿verdad? Los abogados. Esa es la medicina forense. Tiene gran relevancia para investigar casos, posibles casos de envenenamiento con sustancia letal. Por ejemplo, estaba leyendo mucha, es una curiosidad, lo que les voy a decir, una curiosidad, ¿verdad? Yo estaba leyendo la historia de formación del Brasil, que fue colonia de Portugal, y el rey, él lo llamaba emperador, el emperador de Portugal, que era hijo del rey de Portugal, él murió de manera extraña, pues murió como a los 40 y pico, 50 años, de manera extraña, y como el rey, ¿verdad? Pues el rey. Entonces, él fue enterrado en una cripta que hoy por hoy existe en Brasil, pero hace como 5 años se investigó las causas de muerte y fueron a su osamenta y descubrieron que la causa de su muerte fue envenenamiento con arsénico. A él lo envenenaron en la comida con arsénico y poco a poco ese veneno, ese tóxico, el arsénico, ¿verdad?, va mermando, no te mata de un solo. Y pues él murió con una dosis. Dice, ahí sale la investigación que él tenía cantidad de arsénico suficiente como para matar un elefante. Imagínense cómo lo envenenaron. Esa es la toxicología forense. Bien, continuamos. Ya me hizo aquí del tiempo. Entonces nos dice que la toxicología, ¿verdad?, a su vez se apoya en otras áreas de las ciencias básicas. Obviamente, ninguna ciencia es independiente, todas dependen de los conocimientos de otras para poder ser fuerte, ¿verdad? Para una mejor comprensión de los fenómenos toxicológicos.
Por eso la toxicología recurre a conceptos de la fisiología. Es decir, que aquí ustedes deben recordar, la fisiología ya la miraron, farmacología ya la miraron, patología general y clínica, no sé si la miraron, no sé si está en el programa de ustedes, epidemiología ya miraron, química ya la miraron hasta el cansancio, físico-química, esa es de Otavares, ya la miraron. Es decir, creo que de ahí esas, de esas ramas de cuál se va a poder la toxicología, creo que solo patología. ¿Miraron patología ustedes, chicos? ¿Miran ustedes, no? No, farmacia no mira. No, profe. Bueno, pero además todo miraron, ¿verdad? Por lo tanto, la toxicología necesita o precede un trabajo multidisciplinario para prevenir. Y eso es lo más importante. Prevenir. ¿Qué cosa es prevenir? Evitar que se dé, ¿verdad? Por lo tanto, y conocer también los principios químicos y las formas de energía que se dan en las toxinas vegetales y animales que pueden ser causa de diferentes enfermedades. Muy bien. Ahora vamos a ver los conceptos básicos de esta asignatura. El primer concepto, tenemos qué cosa es un tóxico. ¿A qué llamamos tóxico? A ver, dice por ahí un tóxico, Yesenia, ¿qué es un tóxico? Va a decir la Yesenia, mi marido, no hombre, ¿qué cosa es un tóxico? Me lo va a llamar. Va a llamar a tu tóxico. Dice cualquier sustancia artificial o natural que posee toxicidad. Un tóxico es cualquier sólido, líquido o gas que introducido o aplicado sobre la superficie de un organismo puede alterar los procesos vitales de sus células sin actuar mecánicamente y con independencia a la temperatura. Eso está clarito, ese concepto. El tóxico es una sustancia natural o artificial, eso no importa su procedencia, que posee toxicidad, es decir, puede ser, en cuanto a esa agregación, sólido, ya vamos a ver los ejemplos, puede ser un líquido, un gas, que cuando se introduce o se aplica en un ser vivo, ¿verdad?, altera los procesos vitales de su célula, aunque no actúa. ¿Qué significa eso, que no actúa de manera mecánica? Aunque no está ahí en contacto, por ejemplo, cuando usted inhala un gas, pues, no hay un contacto mecánico como tal. Y con independencia de la temperatura, es decir, que la sustancia, por ejemplo, las enzimas, para entender esta temperatura, las enzimas actúan a una temperatura específica. Si no está a la temperatura de que actúan, pues pierden la enzima, no trabaja. Los tóxicos no, independientemente de la temperatura, producen su efecto nocivo. Ese es un tóxico. Así que a partir de hoy, dejen de estar diciendo a los novios, a las novias, que es un tóxico o una tóxica, ¿verdad? Porque ellos no producen sus efectos que está ahí, ¿oyeron? Bueno, pues, continuamos. A ver, Yesenia, ¿qué dice? El tóxico es una sustancia que se disuelve en la sangre o que actúa químicamente sobre la misma, afectando la vida o poniendo en peligro las funciones orgánicas parcial o totalmente. Ese es el concepto de manejar de un tóxico. Lo anterior era como una introducción, ¿verdad? Es decir, que actúa cuando se disuelve la sangre. Es por eso, a ver, muchachos, si por ejemplo viene usted y le muerde una culebra, ¿qué hace la gente normalmente cuando te muerde una culebra? ¿Qué hace la gente? Lo muerden a uno y le sacan el veneno, dicen. ¿Cómo? Lo muerden a uno, o sea, le chupa la sangre. Ah, ya. Y pum. Eso es lo normal que dice que se tiene, o sea, que hacer. Lo que se trata, lo que hace la gente es un torniquete. ¿Qué es lo que quiere hacer la gente? Evitar que la sangre se contamine. Es decir, que el veneno circule. ¿Ya? Por ejemplo, mire, muchachos, las ballenas viven aguas donde están una de las serpientes más letales, más venenosas. Esas serpientes pican una ballena, no le pasa nada a la ballena. ¿Por qué? Porque la ballena tiene una gran capa de grasa y el veneno queda en la grasa, no llega al torrente sanguíneo. Entonces no produce efecto. Es decir, para que produzca efecto, tiene que llegar al torrente sanguíneo, ¿verdad?
Ahora, ojo, cuando usted inhala por la vía respiratoria o por la boca, eso también llega al torrente sanguíneo. ¿Cómo? Va para los pulmones, da intercambio de gases, ¿verdad? O sea, no es solo cuando es inyectado o cuando es tragado, también cuando es inhalado. Y pone en peligro las funciones orgánicas. Puede ser de manera parcial o total. Vamos a clasificar ahora los tóxicos. Bueno, muchachos, yo creo que vamos a quedar por aquí. ¿Sabe por qué? Tengo 3 minutos y quiero darnos unas orientaciones. Sí. Y es mejor eso vamos a dejar para la próxima sesión, ¿verdad? Ok, a ver. Pues. Vamos a dejar de compartir esto. ¿Qué hice yo? Ahí. Ok, muy bien. Entonces, chicas y chicos, están 2 y 2. Bueno, con el profesor 3. Fíjense. Y Anderson, la cámara da vuelta para acá, para allá. Ok, fíjense, esto vamos a continuar. Pero, ¿cuál va a ser nuestra primera actividad evaluativa? Vamos a hacer un foro, escuchen bien. Voy a habilitar un foro en el cual ustedes van a participar en el foro. ¿Cómo? Bueno, van a contestar, van a redactar un párrafo sobre la importancia del estudio de la toxicología para las ciencias farmacéuticas. Decir otra palabra, ¿por qué un químico farmacéutico debe manejar la toxicología? ¿Me explico? Y ustedes van a opinar. Pero es el foro, muchachos, a esta hora que hacen un foro, ponen 2, 3 párrafos. No, es algo sostenido, bonito. Recuerden que ustedes ya están en 4, 5 año, ya tienen mucho conocimiento. Entonces van a hablar de la importancia del estudio de la toxicología para la carrera de farmacia, química y farmacia. ¿Me están entendiendo? Sí, profe. Sí, profe. Ahora, la orientación que tenemos los docentes es que el foro se habilite el mismo día de la clase. Si yo lo habilito hoy, todas esas personas que no entraron lo pierden porque después no lo pueden abrir. ¿Qué dice usted? ¿Lo habilitamos otro día o lo habilitamos hoy el foro más luego? ¿Qué dicen? Profesor, para no afectar a los otros compañeros. También yo en la tarde tengo un compromiso familiar, pues, el rosario para mi abuelo que falleció el domingo pasado. Y sí, es cierto, Freddy, mi más sentido pésame, yo miré ahí tu WhatsApp, es cierto, era músico él, ¿verdad? Sí. Ah, bueno, ni modo, ya está descansando en la mano del señor, ahí miré, pues, sí, claro que sí, bueno, está bien, Freddy, tranquilo. Entonces vamos a hacer lo siguiente, dejémoslo para... Anderson, profe. Anderson, ay, perdón, ya vaya de tóxico, qué barbaridad. Mire, en los agentes tóxicos también va Yesenia Aracela, ahí vamos a ver más adelante. Ok, miren chicos, vamos a quedar por aquí. Entonces yo les voy a avisar en el grupo de WhatsApp cuando va a estar habilitado el foro, ¿oyeron? Y queda poco tiempo, ya va a terminar. Okay, nos seguimos. ¿Tienen clase a la última hora? Sí, profesor. Bueno, control de calidad de medicamentos. ¿Quién le va a dar? Profesor Cristóbal. Ah, ya, sí. Ok. Bueno. Entonces nos seguimos viendo, chicos. Si Dios quiera, el próximo domingo presencial. ¿Lo oyeron? Tiempo terminó. Gracias. Pase buen día. Se cuidan. Y nos vemos el próximo domingo. ¿Oyeron? Vaya, pues. Bueno, adiós.